Ahí está el hombre del año. Soy un hombre que cumple lo que promete. Y aquí está tu parte, como acordamos. Los irlandeses están agradecidos de que el carnicero deje de acechar en las puñeteras calles. A veces a Nicky se le suben los humos, pero hay poca gente más dura. Cantantes de hoy en día que pueda aspirar algo así. Solo uno. No puedes. Alguien tiene que darle un tiro a este cabrón. Que ya no tiene 20 años. Se cree que atrae la atención de todos en la oficina, pero no. Conduciendo por el valle cerca de ese cruce y el coche se quedó sin gasolina. Johnny paró el coche debajo de un árbol y dijo a Susan que no se moviera, que iba a ir a buscar gasolina. Hay whisky por todas partes y ni una gota para beber. Bueno, puede que una gota de vez en cuando. No, cuando llega el Mardi Gras es cuando intento salir de la ciudad. ¡Apártate! ¡No! Quítame las manos de encima.
Si buscas el mejor licor casero, este es el sitio. ¿Has visto la peli en la que los simios gobiernan el mundo? ¡Qué miedo da! Whisky por todas partes y ni una gota para beber. Bueno. Joder, niño, me encantaba ese parque del Colón. Siempre me... Estoy en Juan Verdún y necesito un carro nuevo. Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Cuatro ruedas y un motor. Todo en orden. Es de gran ayuda. Cuidado, ti. Thank you.
Necesito reabastecimiento en Juan Verdún. Estoy contigo. Espera. Buenas intenciones, pero que son unos incomprendidos por culpa de sus pintas. Mira, la ropa que lleven me da igual. Todo lo que se ve está en venta. A ver qué tiene eso. Supongo que estás satisfecho. Ya nos veremos. Edil está saliendo con una negra. Su madre no está muy contenta. Hay whisky por todas partes y ni una gota para beber. Bueno, puede que una gota de vez en cuando. Acabo de ir a la carnicería de Barbieri, pero últimamente la calidad no es la misma. Decir, me desinfló los neumáticos hace un par de noches. Quien haya ahorcado a ese chico en el parque de atracciones tiene un sentido del humor muy retorcido. Si buscas el mejor licor casero, este es el sitio. ¿Sabes quién ganó anoche el combate? Tiroteos con unos tipos semidesnudos. El barrio está alterado últimamente, aunque según Rosette está calmado.
Creo que ni el mismísimo diablo habría sido peor padre que el mío. Pero no podía abandonarlo. ¿Cómo iba a hacer eso? Después del... Hay mucha demanda de nuestro alcohol. Al carnicero le importaba un carajo la calidad. Pero nosotros hemos cambiado eso. La gente lo nota. Así que trae más. También compre un poco de pan. Ah, es culpa mía. ¿Colgado a un blanco? ¿Cómo ha podido cambiar el cuento así? Si hace buen fin de semana voy a pintar el porche. Las manos de encima. ¡Cuidado! Quítame las manos de encima. La luz de delante de mi casa sigue estropeada. Paga impuestos para eso. Hay whisky por todas partes y ni una. Estoy en Juan Verdún y necesito un carro nuevo. Y cuando eche un meo, te lo doy. Vi a alguien a Juan Verdún a recoger mi pasta. Un poco de calma. Voy a por ti. ¿Te llevo algo? Será mejor no perder esto. Vale, ya me marcho. Jefe, aquí está el coche. Es de gran ayuda. Necesito reabastecimiento en Juan Verdún. Estoy contigo. Espera. Justo en el agua y no sé nadar. Imagínate. Debo de ser la única persona de la ciudad a la que no le gusta el whisky. Mejor será que te lances.
Estoy quedando sin ninguna clase de mierda. ¿Puedes echarme una mano en el bayou? Ahora voy para allí. ¿Quieres dispararme? ¡Oh, Dios mío! ¡Sal de aquí! La tracción trasera va muy bien en la autopista, pero no vale una mierda en el bayou, sobre todo si ha llovido. Se acerca un miserable.
qué extraño. De acuerdo. No tengo paciencia para aguantar tus gilipolleces. ¡Lo tengo! ¡Aquí! Nadie más que tú tiene la culpa. Pondré a cubierto. ¡Marica! Mirad lo que ha traído la marea. Haber huido cuando tuviste la ocasión. ¡Que alguien acabe con él! Hay que protegerte con algo. Le he dado de... A ver qué tal canta esta pequeña. ¡No perdamos el tiempo, cabrón! ¡Tengo que enterrar a mis hermanos! ¡Joder! ¡Cansado de jugar con este gilipollas! ¡No tengo balas! ¡Este cabrón ha matado a otro de los nuestros! ¡Esa es mi chica! Hemos dado con nuestro problema. ¡Está destrozando todo el lugar! ¿Qué se siente, gilipollas? Señor nos trajo aquí, pero ha llegado el diablo. En algún momento tendrá que salir. ¿Pero qué leches? Como en los viejos tiempos. Vamos. Venga. Joder, no tengo balas. No puedo hacer nada. No perdamos el tiempo, cabrón. Tengo que enterrar a mis hermanos. No puedes huir de mí, chaval. Ya es.
sentido. Partes y ni una gota para beber. Bueno, puede que una gota de vez en cuando. Quizá quiera espantar a los pájaros. Es culpa mía. Mierda, si Verdun se irlandiza, habrá que pintarlo. Quien haya ahorcado a ese chico en el parque de atracciones tiene un sentido de humor muy retorcido. No creo que hagan uno nuevo. Es muy caro y atrae a los delincuentes.
vivido aquí toda la vida, justo en el agua, y no sé nadar. Imagínate. En el momento justo. Iba a almorzar. ¿Qué tal ha ido? Coches rápidos y licor casero. ¿De qué me voy a quejar? Dicen que hay unos cabrones que van a por ti. Así que ten cuidado. Sí, señora. ¿Sabes a quién vi salir del mercado ayer? A Denny McGill. No jodas. ¿Denny McGill? Llevaba años sin oír ese nombre. El cabrón está casado. 4 hijos. La mayor, Rachel, tiene 6 años. Joder. ¿Te imaginas tener 4 hijos a estas alturas? Sí, pero solo con secuestros de por medio. Siempre que me encuentro con tipos como él, me preguntan cuándo voy a sentar cabeza. ¿Cuándo formaré una familia? Me hacen sentir como si no encajara. Como si algo dentro de mí estuviera mal. No tienes ningún problema. Joder, mírame a mí. Nunca conocí a mis padres. No sé una puta mierda de quién soy ni de dónde vengo. Pero eso no ha impedido que el mundo decida por mí. La clave es encontrar a gente a la que no le importe una mierda todo eso. Como cuando tú y yo estamos armando jaleo y disparando. ¿Estamos bien? Bueno, yo estoy bien. Tú, por otro lado, eres un puñetero patán. ¿Un patán? ¿Qué tienes, 12 años? ¿12? Joder, esa sí que era una buena época. Podía ponerme hasta el culo por la noche y clavar un examen de mates al día siguiente. Ay, escucha, Lincoln... Ay, no importa. Puede esperar. No te preocupes por lo que opine Denny McGill. Que se joda. Sí, que se joda. Ten cuidado ahí fuera. Danny se creía un pil... Algunas noches llega a casa pasadísimo y termina tirado en el suelo. Al rato le oigo murmurar para sí. Sobre Danny, nuestra madre. Amigos de Belfast que murieron hace años. Eso me recuerda el dolor que siente. Tengo otra entrada para el partido de este fin de semana. ¿Te vienes? ¿Mejor licor casero? Este es el sitio. Por favor, perdóname. Esta noche me beberé hasta el agua de las macetas. Hay whisky por todas partes y ni una gota para beber. Necesito reabastecimiento en Juan Verdún. Estoy contigo. Espera. A ver, algo. Dime, está. En paz, supongo. Llámame si me necesitas. Oye, chico, solo lo estoy calentando.
Cuatro ruedas y un motor. Todo en orden. Es de gran ayuda.
Estoy en el valle y necesito transporte. En cuanto eche un meo, te lo doy. Aquí le traigo un coche. Se agradece. Thank you.
¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Derek Hollow? Oh, chico, solo lo estoy calentando. Aquí le traigo un coche. Se agradece.
tengo que descargarme de parte de esta pasta en el Hollow. Estaré allí pronto. ¿Quieres que te ayude con eso? Será mejor no perder esto. Buenas tardes, cielo.
¿Podéis enviar otro coche al distrito francés? En cuanto eche un meote. Tengo dinero para guardarlo a buen recaudo. Estoy en el distrito francés. Estaré allí pronto. Otro gilipollas con un arma. Muy bien. Será mejor no perder esto. ¿Qué tenemos hoy? Vale, ya me marcho. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Se agradece.
¡Ah!